Sobre tierras cordobesas, la presentación quedaba hecha. Claro, está un nuevo triunfo del francés Sebastián Loeb en lo que fue la nueva fecha sobre este circuito que ya es conocido. Vaya, si es conocido. 7 victorias sobre 8 disputadas sobre el francés. El repaso, ponga los dedos, Alejo, 2005, 6, 7, 8, 9. Solo en 2010 no ganó de las últimas temporadas, 2011 y la de ayer, 2012, para imponerse con absoluta comodidad, a pesar de no haber tenido un sábado brillante. El domingo, en la especial de 66, claro, en la especial de 66 kilómetros, el recorrido, o la especial, para ser más concreto, más largo del mundo, para imponerse con absoluta comodidad, el francés, que lidera el campeonato, dicho sea de paso, con la sumatoria de esta nueva victoria, 91 puntos para el francés, con un andar arrollador. Marcos Ligato, el representante argentino, hizo lo que pudo. De todos modos, no hubo novedades, no hubo sorpresas sobre lo que sucedió entre viernes, sábado y domingo en la provincia de Córdoba. 7ª victoria de 8, lo que decíamos, Patricia, sí. Realmente es prácticamente un clásico. El rally en Córdoba, como las victorias del francés en tierras cordobesas y en la Argentina, obviamente todo un ganador. Muy bien.